en la comunidad de Abisinia del municipio de El Cuá, departamento de Jinotega, fue inaugurada una nueva casa azul celeste, nombrada en memoria del inspector Maximiliano Morales Urbina, con la cual se beneficia a los 30.000 habitantes de 17 comunidades aledañas, instalaciones que fueron equipadas con medios de transporte, comunicación y mobiliario. Mediante un efectivo despliegue policial, la Policía Nacional garantizó el traslado seguro de las boletas electorales, que serán utilizadas para los comicios municipales que se realizarán este próximo 6 de noviembre. Con esto, la Policía Nacional, de acuerdo a los planes aprobados por nuestra jefatura, está cumpliendo con esa responsabilidad de garantizar la seguridad y protección del proceso electoral de acuerdo al calendario. El día de hoy estamos en este momento que tenemos los dispositivos policiales preparados para la protección al traslado de los camiones que llevan las boletas electorales hacia el almacén electoral. Ya tenemos los dispositivos allá listos para esto. En este mismo orden, los jefes y jefas de los distritos y municipios del departamento de Managua, así como los jefes de auxilio judicial y órganos de apoyo, recibieron una capacitación sobre delitos electorales por parte del Ministerio Público, de cara a garantizar el buen desarrollo del proceso electoral que se estará desarrollando en nuestro país. La Policía Nacional está dando cobertura a las caravanas con alimentos y habituallamientos que nuestro buen gobierno está enviando a las familias de la región del Caribe y departamentos de nuestro país, que se vieron afectadas por el paso del huracán Julia el pasado fin de semana, garantizando que la ayuda llegue con seguridad y rapidez hacia sus destinos. Con la participación de 36 oficiales, concluyó con éxito el curso de capacitación dirigido a investigadoras de la Comisaría de la Mujer de todo el país, quienes fortalecerán la atención y respuesta a los casos denunciados en las unidades policiales. En el barrio Los Maderos del municipio de Diriamba, Carazo, la policía asestó un contundente golpe al crimen organizado y narcotráfico internacional, al incautar 9 kilos con 71 gramos de cocaína, valorada en $226,775, a los sujetos Armando José Martínez Vado y Josec Omar Gutiérrez, que la ocultaban en un barril plástico. La captura de 43 sujetos vinculados a delitos de peligrosidad es el resultado del enfrentamiento a la delincuencia en el país, dos de ellos autores de muertes homicidas, 36 por robos con intimidación y 5 abastecedores de drogas, a quienes se les ocupó como evidencias 6 armas de fuego, 28 libras de marihuana, 2 automóviles y 2 motocicletas. En el departamento de Chinandega se dio a conocer la captura de 16 delincuentes, ocupándoseles como evidencias 2 motocicletas, 2 bicicletas, 79 gramos de piedras de crack, 2.6 gramos de cocaína, armas blancas y dinero en efectivo. La ocurrencia de 723 colisiones registradas en la última semana dejaron un saldo fatal de 21 personas fallecidas y 12 lesionadas, siendo las principales causas de muertes conducir a exceso de velocidad y el estado de embriaguez. Por eso la especialidad de seguridad de tránsito continúa impartiendo seminarios en los que incluye la cartilla de educación vial a 10.194 personas.